Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí con Elden Ring. Nos quedamos aquí en estas catacumbas del empalador. Y vamos a seguir avanzando, banda. Me di cuenta antes de llegar acá a estas catacumbas que había como una zona acá afuera que no hemos explorado. Nada más dejen chico lo bien lo de la capturada. Acá estaba fallando, banda. Entonces estoy revisando un poquito para que no les vaya a quedar mal. Ten cuidado con hemorragia. Bien. Entonces aquí estamos en esta zona. Investigamos. Voy a investigar un poquito la región. Miren, aquí hay una zona que no sé qué sea eso. Pero acá voy el ascenso de Destellita de Oridis. Voy a ir allá. ¿Sale? Vamos a explorar tanto toda esta zona para ver si no se nos quedó un objeto por aquí raro. Que ya no quiero perder objetos. Bueno, voy a llevar así los perretes. Lo vamos a dejar. Y ya. Ahora lo que voy a hacer, banda, voy a dejar un poquito las dagas. Voy a equiparme lo que sigue. Miren, espada de corta. Baja a 102 y más 31. Esta espada ancha, 117 más 33. Espada del señor juramento, 115 más 29. Y pues la espada decorativa que tenemos, 101. ¿Qué voy a hacer? Miren, yo creo que voy a llevar estas dos de acá abajo, la espada ancha. Pero dejen ver si esta tiene habilidad, posición de guardia. Y esta tiene posición de guardia, las dos. No importa cómo me las ponga, las dos van a hacer. Salen, voy a poner estas dos. A ver si no estoy pesado, sigo con carga mediana. Vale. Entonces, miren, estas ya van a ser ataques diferentes, ¿eh? Más lentos, pero van a quitar un poquito más. Y ponernos a torrente. Vente para acá. Torrente. Venga. No sé si podemos subir. Nada. Por ahí por donde arribamos, ¿no? Donde llegamos aquí ahorita. Escucha con atención, no hay atajo más adelante. Vale, gracias por el consejo, banda. No hay, piénsalo bien más adelante. Vamos a seguir avanzando. Creo que debe haber algo por acá, pero. Pingüinitos. Materiales acá. Dejamos nuestros y dejamos nuestras runas allá adentro, ¿eh? Este mosquito, pinches. Así no nos molesta. Dale, vámonos. Pues ya fuera de cámara regreso por mis runas, banda. Mosquitos los dejas y al rato pausas el juego, quieres ver tu equipo y eso y te atacan. Como que igual están diseñados para que lo hagan así, estos cabrones. En cuanto como que vean que estás lento, estás metiéndote al menú o algo así, ahí te atacan. Esos cabroncitos. Sale. Yo creo que ya estoy bajando. Voy a subir esta parte. Dejen quito esto. Justo ahí donde están esos maguitos que los habíamos visto hace rato. Si por aquí no sale nadie, no es que salga otra ave de esas superpoderosas. Qué belleza. Sí, la verdad se ve bien chingón esto. Siempre los paisajes, yo me enamoré. O sea, el Dark Souls 1 sí. O sea, yo creo que es el juego que mejor historia tiene de todos los tiempos. Así se los pongo nada más. Ah, miren esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Estamos aquí. Sacador de restos. Espada de piedra. ¡Qué buena onda, banda! No me esperaba objeto preciado. Bien, para abrir esas cuevas. Voy a quitar la torrente porque si me caigo voy a. No me va a gustar volver a recorrer todo. Terra árbol.
Está saltando más adelante, ok. Esas estatuas banda, todavía no sé qué signifiquen, pero ya me salió una, me parece. Intenta con perforante, pero agujero. La estatua esa no sé qué simbolice. Está mirando como hacia una zona, pero nada más. Vale. Para allá, pero primero voy a investigar esta zona de acá, banda. Ahí donde están esos maguitos. Tengo que ir a comprar flechas en algún momento, ¿eh? Okay, estos cabrones. Vamos a ir matándolos uno por uno. Una vez a este. Uy, esas armas se ven bien chidas. Uy, ese güey que... No mames. No me lo esperaba este cabrón. Así que es magia contra magia. Hijo de tu madre, ¿sobreviviste? Ahí está otro. Estos cabrones están duros, eh. Ven, ven, ven. Tienen set de movimientos interesantes, ¿eh? Son como que magos, ¿Qué es eso? Ah, ese cabrón, ¿quién es? Este yo vi uno en la zona costera, ¿eh? Zona costera, te dejas caer. Y es igual de duro, es el mismo que está allá abajo, donde está la gracia perdida, en la parte de abajo. Pero ya quedó, ¿eh? Ya está invocando a este cabrón. Ah, perro, ¿qué? Ya caíste. Ah, no quería hacer eso, no quería bajar. No nos diste nada, maldita sea. Sale, banda. ¿Se lo tienen? Creo que no es a lo que estoy tratando de explorar, ¿eh? Quiero llegar es acá abajo. Pero bueno. Sé que ese enemigo me iba a dejar algo interesante. Esta espada que tenía
Es como un es como como las que llevamos, pero como que tienen ese poder mágico, o sea, acá como esa magia de color morado, se ve chido. Ok, parece que acá no hay nada. Ahí están nada más los lobos. Vamos a traerlos. Se quedaron sin su alfa. Vale. No hay más lobos, no puede ser. Bueno, son un poco débiles. Vamos a darles espadazos normales. Con espadas, vale, de bien chido, ¿eh? Ok, a ver qué nos dice aquí. Ahorita vamos a revisar eso, ¿eh? Esa torrecita. Vamos a ver si no hay nadie más a la redonda. Parece que no hay nada. Pongo que dice busca mago. Vale, a ver. Estoy esperando a ver si no hay objetos, banda. Ya nos metemos ahorita. Parece que son estatuas de diablillos y tenemos que poner las flechas. Pero ese diablillo nos pedía, es como un escrito, ¿eh? No nos pedía dagas de piedra. Pues no, puros objetos tranquis, ¿eh? Perro, ese güey sí me tocó. Sale. Bueno, ya limpia la zona. ¿Qué dice aquí? Atacando más adelante. Puta, va a salir el enemigo. Lo que me faltaba. El da con izquierda. ¿Qué dice? Busca tres bestias sabias. Ah, cabrón. O sea, para poder entrar. Ascenso de estrellita de Oridis. Gloria cabeza. No tiene el derecho o no tiene el derecho. Por cierto, no tiene el derecho o no. Puede. Ok, ahí está, mira. Empiezan de ser. Ah, pues son las tortugas sabias. Ok, una. A ver, malditas tortuguitas, ¿dónde están? Como que se movió algo, ¿eh? Son como fantasmales. Ahí se vio como una oleadita. Ahí apareció, ¿eh? Che tortuguita. Si no estás así como que atento, te lo pierdes eso, ¿eh? Bueno, yo creo que la otra vez está de este lado. Arbustos.
Hasta como el sello del ascenso desapareció. Bien, banda puta. Ahora ya va, ¿eh? Ahora ya va el jefe, yo creo. Puta madre. Pinche miedo. Miedo a lo desconocido. Banda, esto es como... objeto apreciado más adelante. Eso es otro cuadro, ¿eh? En un momento vamos a desbloquear ese cuadro. No, no es otro cuadro. Vale, pues vamos a subir. Cómo me gusta destrozar todo, ustedes ya saben, ¿eh? Ah, más arriba. Esto me parecido al a los Zeldas. Sé que este güey se cayó. Quizá cómo murió. Sí, se aventó el güey. Aquí no hay enemigos, ¿eh? Piedra de memoria. ¿Y esas piedras de memoria para qué son? No recuerdo. Aumenta la cantidad de espacios de sintonía mágica. Una piedra negra ligeramente cautivante era apreciada por los hechiceros que la producían. Aumenta los espacios de memoria. Se dice que es un fragmento de luna negra suspendida sobre la ciudad eterna. Es para poder tener más huecos, banda, para nuestros hechizos. O yo también funciona para los encantamientos, supongo. Pero bueno, banda, los dejo con esta bella vista. Está chingona. Está chingón este como pues mini puzzle. Ajá. Pero ya lo resolvimos, banda. Pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Y pues me está gustando, banda, está chingoncísimo, esta parte. Y nos vemos en el próximo. Cuídense. Bye.